¿Qué tiene aquí en la rural? Ford no puede estar alejado de ninguna acción que tenga que ver con el campo, porque, a ver, son 96 años en la Argentina y en el campo argentino. Y como vos recién contabas, hay una relación muy estrecha entre la gente del campo y la marca, ¿no es cierto? Con una presencia en todas las provincias, en todos los pueblos, y con productos que se han ido renovando, como lo que hoy tenemos acá presente, bueno, que es, por un lado, la Ranger, que es un producto muy prestigioso, que ya tiene unos cuantos años que se está produciendo en la Argentina, pero que constantemente se ha ido renovando. El año pasado tuvo una renovación, sobre todo en todo su exterior, muy, muy fuerte, y que hoy le estamos mostrando acá, no solamente en su motorización diésel, sino también una versión naftera, que es una versión que, si bien la producimos nosotros muy fuertemente para exportación, realmente es una versión que la estamos hoy presentando en el mercado argentino. La empezamos a vender con más fuerza el año pasado en el mercado argentino, cuando justamente esta ecuación entre lo que es el valor del combustible nafta y diésel con respecto a los costos de mantenimiento y al costo de entrada entre una versión nafta y diésel, hace que la ecuación le cierre a mucha gente, no solamente en el campo, sino también en la industria, que es donde tenemos nosotros otra de las patas fuertes de consumidores de nuestra pickup. Ha cambiado el tiempo, han pasado los años, pero la lealtad de la gente del campo hacia Ford se mantiene firme como ha sido siempre, pero alimentado por otro lado con la necesidad de generar nuevas ofertas, nuevos productos, nuevas prestaciones. Hoy la demanda está muy segmentada, ya no es más aquella única camioneta en un solo catálogo con la cual podías vos satisfacer todas las necesidades. Por eso vos hoy tenés tanto motorizaciones naftera como diésel, versiones con cabina simple, con doble cabina, con tracción integral, con tracción en las cuatro ruedas o en dos ruedas, y con diferentes niveles de equipamiento, dentro de los cuales, sin perder la confiabilidad, sin perder la solidez, le vas dando a la gente las diferentes elementos y aptitudes dentro de la camioneta que satisfagan todas esas necesidades. Y eso es lo que tenés que hacer, o sea, ir trabajando sobre lo que vos ya tenés y lo que has logrado, sobre todo en términos de confianza y de credibilidad, y seguir alimentándolo con nuevos productos. Justamente la gente empezó a llamar chata a este vehículo, y cuando hablo de la chata, la gente habla justamente de la pickup Ford, o sea, de toda esa confiabilidad y todas esas prestaciones que vos decías, la gente la usaba de cabina dormitorio, lugar donde reconfortarse cuando estaba trabajando, cuando hace frío, sabiendo que podía llegar a cualquier lugar, que nunca las iba a fallar, nunca iba a faltar, y bueno, eso justamente ha contribuido tanto a esta relación tan cercana y estrecha entre el campo y Ford, ¿no?